Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión estamos aquí presentando algo de las estampas de Caballeros del Zodíaco por Panini. Si a ti te hace falta alguna estampa, puedes mandarnos tu lista igual y la tenemos, ¿eh? Vamos a comenzar a ver las estampas que son de esta colección. Vamos a ver que aquí en la parte de atrás viene lo que es la numeración de cada una. Y tenemos por aquí más normales. Se arman algunos más mosaicos, algunos son normales, son mosaicos. Aquí tenemos más. En el caso de esta parte, bueno, creo que ya no tenemos las que faltarían aquí. Tenemos por aquí, esta es especial, esta es una transparente. Las otras son normales. Por aquí tenemos más. Las primeras páginas creo que son de los primeros caballeros de bronce, si no mal recuerdo. Recuerda que si te hacía falta alguna estampa, con gusto, ponemos tu lista y vemos cuáles te faltan. Aquí tenemos otra especial, que es la armadura de cisne, que es una transparencia. Y por aquí tenemos una dorada, que es el símbolo de la armadura de cisne. Acá tenemos otras, igual rompecabezas de dos piezas. Y tenemos también el símbolo de Andrómeda. Aquí tenemos más, aquí tenemos normales, son normales todas estas. Y del otro lado tenemos, a ver, el Cassius es especial, es una transparente si no mal recuerdo. Tenemos aquí más normales, normales. Tenemos más normalitas, normalitas. Ah, esta es la China. Esta es especial, es como un holofoil. Está muy muy bonito también. De hecho hay muchas especiales que ya están un poquito, bueno, desde que salieron, muy muy difíciles de encontrar. Como toda buena colección, comprabas una caja, dos cajas y no completabas tu colección. Tenemos aquí a Saori, igual esta es una transparente, también un tipo acetato, también está muy bonito. Y aquí tenemos más normales, 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 normales. Por aquí tenemos más normales, más estampas normales, normales. Para acá que tenemos normales, puras normales, doradas, bueno, de caballeros de bronce, doradas. Aquí tenemos más, igual. Aquí tenemos sella, igual en un prisma, también muy bonito. Regularmente las especiales, como les comentaba, son las estampas pues más difíciles de encontrar. Siempre ha pasado eso, ¿no? Igual aquí tenemos esta de los caballeros de bronce. Esta igual es una transparente o un tipo acetato que también se considera especial. Igual aquí Hilda también es una de las especiales, igual que es un transparente tipo acetato. Acá tenemos otras más de caballeros normales, de dorados. Por aquí igual tenemos más de caballeros dorados. Aquí tenemos a Cáncer. Igual ese es un holofoil o prisma. También son de las escasas. Hemos hecho como unas dos nomás. Aquí tenemos más de las normales. Igual recuerda que si te hacen falta de esas estampas, mándanos su lista y veremos qué tenemos para ti. Ya que si son un buen de estampas y como siempre, pues ya muchas ya son difíciles de encontrar hoy en día. Esta fue la última edición de Caballeros por Panini. Y aquí tenemos unas igual de las que son también buscadas, que son las los ¿cómo se llama? Los signos. Aquí tenemos Leo, tenemos Tauro, Acuario, Sagitario, Piscis, Géminis, es que es Escorpión, Aries, Aries creo que sí es Aries, sí, creo que sí. Y pero aquí tenemos Cáncer, Tauro, Libra. Ay, ya no recuerdo qué hora es. Es la número A. Igual de estas unas están medias escasas. Igual son transparencias. Son tipo acetatos que van en la constelación del álbum. Igual tenemos. De esas tenemos creo que todas las 12. Igual si no quieres las demás estampas, igual no las puedes coleccionar. Las 12 que son estas. Ajá. Sí, son. Sí, son 12. Son 2. No, son 10. Son 9. Ajá, son 9, 10, 11. Tenemos 11, faltaría una. No sé cuál haría falta. Son 8, 9, 10, 11, 12. No, son 12. Son 12 de la colección. Todas estas.
Esas son transparentes. Bueno, es la transparencia de la figura. Estos van en las 12 casas. Cada una se quita esta parte que lleva y ya se hace transparente la parte de acá. Y nomás queda el puro símbolo de lo que sería el último álbum de caballeros. Recuerda y reitero, te hace falta alguna estampa. Mándanos tu lista. Igual por ahí tenemos a guardadas otras más. No completamos una colección ya porque sí ya es un poquito difícil. Pero en el 90% sí tenemos la colección de esas estampas. Igual de todas tenemos en varias, no solamente tenemos una. Regularmente de cada una tenemos 5 o 6 de las especiales. Es de la que normalmente tenemos menos porque obviamente cuando salieron en su tiempo, pues no salían así mucho las especiales. Tanto los prismas, las prismáticas, como los tipo acetatos, casi no salían. Podemos ver. De hecho trae muy poquito de lo que es de Asgard. Trae muy muy poquito muy poquito material. Se basa más en lo de bronce y en lo de oro, básicamente. De hecho, no sé si también ya salió alguno donde venga de la saga de Hades. De hecho, ahorita creo que van a pasar, o ya están pasando la serie de Hades en imagen. Creo que le iban a pasar ya la serie. Recuerden que cualquier duda o comentario estamos para servirles. Puedes mandarnos tu lista y vemos qué tenemos para ti de las estampas de Caballeros del Zodíaco en la última edición. Igual también tenemos y contamos con álbum normal todavía y álbum de pasta dura, que ya son bien difíciles de encontrar. Tenemos por ahí todavía unos totalmente nuevos, selladitos. Y igual pues si tú puedes completar tu colección. Igual puedes mandarnos tu lista. O si te hace falta algún álbum, pues también tenemos álbumes sin llenar del normal, que es el normal, que no es pasta dura. Y tenemos también la edición en pasta dura. Recuerda que las otras ediciones cambian, ya que en el de pasta dura, las 12 casas las traías al último. Y en el normal, si no mal recuerdo, lo trae en medio. Entonces habría como que arrancarlo como para verlo, ¿no? Y en el de pasta dura no, porque se despliega. Y no hay necesidad de quitarlo, como para enmarcarlo o algo así. Sí está muy muy interesante el de la pasadura. Lástima que pues ya dejaron de editarlo, ¿no? Pero en nuestro caso, pues sí tenemos todavía creo que uno o dos de pasadura. De pasta normal, pues hemos tenido todavía como unos cinco. Sobres ya no tenemos. Solamente tenemos pura suelta. Obviamente de las normales es lo que tenemos más. Pero en mi caso, yo me di cuenta que la número. Hay una de las normales que vendría siendo la número 7. Esta, la de Saori creo, es la número 7. Es la más escasa que hubo en su tiempo. Hasta podría decir que es más escasa que las especiales. Yo tuve muy poquitas piezas de esta, de las 7. Para armar álbumes tuve muy muy poquitas. A lo mucho armé como 5. Porque sí estaba medio complicado ver las 7. Pero de ahí en fuera, todas las normales sí en su tiempo fue como más fácil encontrarlas. Pero las 7, híjole, sí cuesta mucho trabajo para armar los álbumes. Pero de ahí en fuera, pues sí tenemos en su mayoría de las normales tenemos. De hecho, algunos huecos que tenemos por aquí, la mayoría son normales. Una que otra sí son especiales, pero sí tenemos todavía por ahí normales para sacar falta. Es como aquí. Aquí van dos, no, tres normales y un especial. Sí las tenemos, las especial ya no. Igual aquí también también tenemos por aquí, también tenemos por acá más normales. Sí, en su mayoría sí tenemos las normales. Solamente a excepción de la número 7, que es la más difícil, y una creo que de la 99, me parece, algo así. Sí, son dos o tres normales, las que sí cuestan mucho trabajo. De ahí en fuera, la mayoría, pues ya obviamente estaríamos hablando de lo que vendrían siendo las normales. Las normales, pero las especiales. Que sí, a veces está más fácil encontrar especiales que las normales, quizá de por qué. Yo creo que el tipo de tiraje que sacó Panini no fue igual o proporcional a lo que fue la colección. Y de hecho, ahorita, pues antes normalmente tú hablabas a Panini o mandabas un correo a Panini y te vendía las que te hacía falta. Pero ahorita, como ya dejaron de sacarlas, pues obviamente, pues ya no hay, ¿no? Recuerda que cualquier duda, comentario o algo que te haga falta de Panini, de esta colección, pues estamos a la orden. Vamos a ver si sacamos lotes de pura estampa normal y tal vez lotes de estampas especiales, pero todavía vamos a ver cuántas tenemos de las normales para empezar a hacer lotes y empezarlos a publicar. O en el caso de que te haga falta alguna, pues puedes mandarnos tu lista
Y pues a la brevedad, ¿no? Te mandamos las que necesites y siempre y cuando las tengamos. Recuerda que cualquier duda o comentario estamos para servirte. Te invitamos también a inscribirte a nuestras páginas de TikTok, Facebook y YouTube. Y recuerda que cualquier duda o comentario estamos para servirte. Este es el álbum o las estampas de la última edición que sacó Panini en estampas. Pues sin más nos estamos despidiendo. Nos vemos en un siguiente video. Cualquier duda o comentario recuerda. Ahí nos puedes preguntar con todo gusto y responderemos a la brevedad. Sin más, nos estamos despidiendo. Hasta luego.